venga, venga, vamos. Vamos, 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 se puede. Venga, Monmesa, el grupo Monmesa, hola, hombre, adelante, campeones. Me llamo Marina, yo Nuria, somos de Loarre y tenemos ganadería de vacuno en extensivo y queremos que nos ayudéis a dar visibilidad a esto y seguir para adelante con nuestro futuro, porque queremos vivir del campo y de la ganadería, vivir en nuestro pueblo, en el mundo rural. Sí. Esta es una manifestación que hacemos todos los agricultores y ganaderos, que venimos desde abajo, vamos a por los de arriba. Queremos luchar por lo nuestro y no queremos que se ponga nadie por medio, ni políticos ni nadie. Solo somos gente de a pie que queremos luchar por lo nuestro. Las organizaciones agrarias, si quieren venir, bienvenidos son, pero esto no lo han organizado ellos, lo hemos organizado nosotros. O sea, nosotros lo que queremos es que nos dejen hacer nuestro trabajo, que nos dejen de tantos papeles y que de verdad que podamos hacer nuestro trabajo tranquilos, sin agobiarnos. Yo no quiero hacer ni el diario del campo, ni el diario de la vaca, ni nada de eso. Quiero estar con mis animales defendiendo lo nuestro y ya está. Sí, somos jóvenes agricultores, yo de la zona de Esquedas y de la zona de Monegros, de Grañén. Bueno, ¿y por qué estáis aquí? Evidentemente para protestar. Pues para ahora mismo el futuro para los jóvenes agricultores está bastante mal, porque con los precios, luego la Agenda 2030, la importación de otros productos y el bajo coste de los nuestros, pues que no se puede competir. Y luego la alta burocracia pues nos va a llevar a una situación que vamos a tener que cerrar todos los agricultores. Es más tema de oficina que de campo ahora prácticamente, tanto en la ganadería como en la agricultura. Deroguen la Agenda 2030, unos precios justos que se correspondan con los costes de producción y menos burocracia, lógicamente. Pues secano y regadío. Mixto. Secano y regadío. Sí. También. Y luego también el ganadero. El ganadero. La de hace 3 años o 2 no fue tan grande, pero sí, está a nivel de tractorada, sí. Porque ahora ya en la situación que hay, pues ya ves la movilización de tractores que hay, que es que está todo el mundo ya un poco de solidaridad con nosotros y que se mojen más. Claro, no han participado ni se han encargado de la organización ni prácticamente... Nada, ha tenido que ser todo cuenta nuestra y movimiento de los agricultores. Sí, sí. Entre... Que son
ya me he visto, voy a la multa.